De la Asociación de Transexuales de Andalucía celebró en Sevilla la segunda edición del Orgullo Trans, un acto que sirve para dar una respuesta a la situación específica del colectivo de transexuales. En esta edición se ha celebrado la entrada en vigor del Protocolo de Actuación sobre la Identidad de Género, así como la puesta en marcha de la Ley Integral de Transexualidad de Andalucía. Durante el evento, en el que hubo actuaciones musicales, se entregaron varios premios, entre ellos a la exdiputada de Izquierda Unida, Alba Doblas, por su apoyo a este colectivo y su implicación en el desarrollo de la Ley de Transexuales andaluza. Creo que ha sido un premio muy merecido porque ha desarrollado un trabajo muy persistente y muy perseverante para que fuera una realidad la ley más avanzada del Estado que está en Andalucía. Y ahora lo que toca, como decía, es que se desarrolle y que se lleve a buen fin.